Good night. Good night, teacher. How you doing? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yes, teacher. Excellent. Vamos a Good esperar. night. Good night. Teacher, una consulta. Yo no he podido accesar a la plataforma, fíjese. ¿Por qué? ¿Qué margen de error le tira? Me dice que el correo o la contraseña son inválidos. Ah, ¿usted tomó el correo que le enviaron a su email? Es que no, a mí me enviaron la información por WhatsApp. Ajá. Vaya, ¿y cuántas veces intentó? Como 3 veces o más quizás, porque incluso probé con la cuenta que di y luego también probé con la cuenta del trabajo, pero con ninguna me dejó. Normalmente cuando ya se intenta más de 2 o 3 veces, la plataforma se bloquea. Ajá. Entonces, podemos intentar mañana, tal vez ya mañana está habilitado. ¿Y hoy no trabajaríamos ahí? No, la plataforma es para después de clases. Aquí ahorita vamos a trabajar con el libro, vamos a trabajar con lo que es también algunas explicaciones que les voy a presentar. La plataforma es para que ustedes puedan trabajar con las tareas que van a tener. Ahí les voy a explicar más adelante. Ok, ¿y el libro lo íbamos a descargar? Sí, para que ustedes puedan ahí hacer los ejercicios, porque vienen ejercicios para estudiantes. ¿Y de dónde lo íbamos a descargar? Porque como no me ha llegado correo. Y no se lo, no está usted en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo no? Pero ahora lo habilité. Ah, entonces ahí lo han enviado. Si gusta, ya se lo voy a esperar que estén todos. Y ya cuando todos estén, voy a preguntar cuántos han agregado al grupo para así hacer un envío nuevamente del libro. Ok. Hello, welcome. Gracias. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches, teacher. Buenas noches, teacher. Buenas noches, estamos listos, ¿verdad? Buenas noches. Ay, qué gusto ver a varios. Don Iván, qué gusto verlo. Hola, gracias, igual. Igual para ti Iris, también. Iris, Claudia. Iris, gusto. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Qué gusto Hola, verla. Buenas noches. Gracias, igual. Teacher, una cosa. Sí, dígame. Dígame, dígame. Al menos en mi caso, yo no recibí, ¿cómo le puedo decir? La guía del módulo 2. ¿No han descargado todavía el libro del módulo 2? Todavía no, incluso no lo tengo. La vez pasada lo mandaron en PDF, en un solo. Ajá. Vaya, ¿cuántos de ustedes están en el grupo de WhatsApp? ¿Ya se agregaron? Sí, ¿en el grupo de WhatsApp anterior? Sí. No, en el de ahora. En el de ahora. Como ahora es un módulo nuevo, por cada módulo le van a crear un grupo de WhatsApp. Ah, yo creí que era el antiguo que iba a estar ocupando. No, no.
Ok, bueno. Entonces no, por esta razón no lo he recibido. No voy a, voy a tratar de agregarme al nuevo, nuevo número. Ajá, en el correo. Lo... Perdón, Iván, también lo puede descargar de la plataforma. De la plataforma, ahí está. Ah, ok. En la plataforma también okay, está. Ok, gracias. Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a ir iniciando. Mi nombre es Jonathan Ríos. En este caso, yo voy a ser su facilitador para este módulo 2. Decirles que, bueno, ustedes ya, algunos de ustedes ya estuvieron en este curso anteriormente, ya conocen las generalidades. Es indispensable tener lo que es la cámara activa, ¿verdad? Durante la sesión, el 80% de la asistencia. Eso es algo que nosotros no podemos olvidar, ¿verdad? Porque nosotros no podemos manejarlo debido a que la asistencia va por minutos para ustedes. Acorde a cuánto tiempo están conectados, así va, va su asistencia. Y también recordarles que tenemos la plataforma. Tenemos que ingresar a esa plataforma y hacer la tarea diaria. Son tareas cortas, pero donde ustedes van a ir viendo si vamos avanzando en lo que es el proceso del aprendizaje que estamos realizando en este caso, ¿verdad? Entonces, es indispensable que ustedes también hagan esas tareas. Hay una tarea por día. Les pido que, por favor, tratemos de tomarnos unos 5 minutos para hacerla, para que no se nos acumule, porque el día viernes, en la última clase, nosotros tenemos que, después de la clase, terminar la última tarea, porque el sábado yo reporto notas, porque a mí me toca reportar notas semanalmente, ¿verdad? Entonces, para que así podamos estar al día con las notas, porque también todo eso va en línea, va sistematizado, y si no se hace, pues entonces van a ser ustedes los que van a tener problemas a la hora de la evaluación. Luego también, cuando yo pase lista, por favor les pido que el presente o el present, ¿verdad? Es válido. Lo importante es que estemos atentos. ¿Cuántos de ustedes, nuevamente voy a hacer la pregunta, están en el grupo de WhatsApp? ¿Ya se agregaron con la invitación que se les hizo al correo o al número personal? Recién me agregué. Bye. Yo también, teacher, ya estoy agregada. Excelente. ¿Los demás me podrían confirmar para si? Yo estoy en el grupo. Sí, yo también estoy en el grupo. Yo todavía no. Pero todos tienen el libro ya, o hay algunos que, ¿cuántos tienen problemas con el libro? Vamos a ver. Yo no tengo el libro. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Yo no lo tengo. Bueno, si ustedes se me agregan al WhatsApp ahorita, yo ahorita mismo les reenvío el libro, pero si se agregan ahorita automáticamente, ¿verdad? Ustedes okay. tienen el link para agregarse, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos. Sí, me lo podría enviar, por favor. Vaya, ahorita se los voy a enviar, pero necesito que se agreguen a WhatsApp, ya que me confirmen todos que están agregados para enviárselo. Yo ya me agregué. Vaya, excelente, ahorita. Se supone que lo mandaron por correo, me dijeron. También por correo, sí. Yo ya lo tengo, teacher, ya lo imprimí. Excelente, excelente. Bueno, se los voy a enviar en este momento, pero me avisan cuando ya todos estén, ¿verdad? La verdad es que a mí me cayó uno. Número José Sánchez. No. Ahí le aparece un link de WhatsApp. Usted solamente tiene que aceptar la invitación. Muy bien. Ahorita envié ya lo que es el libro al grupo. Los que están ahorita ahí lo pueden descargar. Vamos a ir iniciando porque recuérdense que vamos con el tiempo y una vez pasadas las 2 horas yo no puedo extenderme más con el programa.
Bienvenidos a los que ya están. Antes de iniciar voy a pasar lista para asegurarme de que todos estemos, ¿verdad? En clases. Me gustaría pues que cuando yo mencione ustedes me digan presente. Ana Daisy Fuente Villegas. Presente. Excelente. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Excellent. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Ángel Alexander, no, ¿verdad? No está todavía. Brenda Iris Escamilla Pérez. Brenda Iris Escamilla Pérez. Carlos Roberto García Ramírez. Presente. Excelente. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Excelente. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Excelente. Emerson Adalberto Guevara Ortiz. Emerson Adalberto, no. Hilda Xiomara Soriano López. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Tampoco. Iris Elizabeth Salazar. Present. De Flores, ¿verdad? Sí. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present. Excelente. Iván Ernesto Elías. Present, teacher. Excelente. Jessica. Sí, present. Rosemary Olmedo Fuentes. Rosemary, present. Ah, Rosemary, muy bien, ya la vamos a arreglar acá. Permítame, Rosemary. Excelente. Julio Carlos Martínez. No, ¿verdad? Karina Melisa Estrada Aldana. No. Nelson Iván Alfaro Flores. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Nimian, ¿verdad? Elizabeth León de Estrada. Correcto. Muy bien. Sí. Olga Marlene Gómez Ríos. No está. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Bien. Excelente. Ok. A mí no me mencionó. Ah, ¿cuál es su nombre? Dígame. Mayra Roxana Hernández. Mayra Roxana Hernández Flores, ¿verdad? Sí. Excelente, sí, 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 perdón. Luisiana María Renderos. No está. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Muy bien. ¿Alguno de los que se haya incorporado recientemente que no haya mencionado? ¿Todo está bien? Ok. Muy bien. Vamos a arrancar con la sesión. Como ya lo dijimos, mi nombre es Jonathan Ríos y voy a estar a cargo de ustedes durante este curso. Vamos a iniciar con lo que es la presentación de unas generalidades de lo que es el curso, ¿verdad? Para que todos estemos atentos y sepamos qué es lo que vamos a hacer durante este curso. Así que me confirman si pueden ver la pantalla, por favor. Yes. 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 Excelente. Muy bien. Como ya todos sabemos, el curso se llama English for Work Program. Y es el nivel básico, ¿verdad? 2. Ahí lo siento, tengo un pequeño error, el básico 2. Mi nombre es Jonathan Ríos. Aquí tenemos unos pequeños requerimientos que ustedes ya los conocen porque ya han estado antes, que tienen que tener el nombre completo, ¿verdad? En lo que es su pantalla o al momento de que ustedes se conecten a lo que es el Zoom. En el caso de los oyentes, agregar la palabra oyente entre paréntesis y luego de su nombre para yo también saber que son oyentes, ¿verdad? Porque es
algo que sí se me solicita. La cámara encendida durante toda la sesión, que es indispensable, es algo que INSAFOR nos pide y por eso nosotros tenemos que hacerlo. Minimizar el sonido ambiente lo más posible, ¿verdad? Sabemos que estamos en casa y que siempre hay un inconveniente, ya sea una mascota o los niños o los vecinos, tenemos carros que pasan, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible que podamos, pues lo menos, ¿verdad?, que se pueda. Y luego la participación activa. Vamos a tratar de tener una clase bastante dinámica, bastante activa, para que nosotros podamos tener un buen aprendizaje. Luego la asistencia, ya se los mencionaba, la asistencia al 100% de las clases, ¿verdad? Pero un mínimo de ustedes no poder, con el 80% para nosotros es válido, poder darles lo que es el pase al siguiente nivel. Si usted no cumple la asistencia, lo que va a pasar es que le va a tocar repetir nuevamente el módulo. Y como lo dije, es algo que no está en las manos del docente ni en los encargados de inglés corporativo, sino que es algo que INSAFOR lo mide en base a minutos, porque aquí va a aparecer sus minutos durante las clases. Luego, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa, ¿verdad? Lo que decidimos iniciar y terminar la clase. La asistencia se tomará en 3 ocasiones, a las 8 de la noche, como ahorita, a las 9 y a las 9:45, ¿verdad? La siguiente, ¿verdad? Se tomará como válida al escuchar a la participante decir present o presente, ¿verdad? Y tener la cámara encendida. Las sesiones 1 a 1 disponibles, cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador, siendo de carácter obligatorio asistir a dichas sesiones. Bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que después de cada sesión, pues siempre hay un espacio para cada uno de los participantes para que podamos tener estas sesiones. Los permisos no disponibles. En este caso, cuando hay algún empleado que vaya saliendo tarde del trabajo, se le puede valer mientras llega a casa que pueda ir con el teléfono sin la cámara encendida, ¿verdad? Por el hecho de que va al trabajo hacia su casa. Aunque tal vez le toque ir en modo silencio y tal vez no pueda participar, pero la presencia suya será muy importante para que no vaya a tener inasistencia. Y cuando usted ya se incorpore a su casa, lo puede hacer en base a la plataforma ya con mayor formalidad. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No. No. Excelente. Aquí vamos con las tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% de promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Como lo dije, las tareas están en su plataforma automáticamente después de cada clase. Usted tendrá una evaluación por clase y luego tendrá una evaluación también lo que es de la semana, ¿verdad? Es importante que ustedes las cumplan porque el día viernes a eso de las 11 de la noche yo voy a subir sus notas al sistema para que ustedes puedan entregarlas, porque tenemos que tenerlas a más tardar el sábado al mediodía, el reporte de notas para lo que es la institución. Luego, aquí están en su plataforma. Aquí están, miren, antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. O sea que es un requerimiento de INSAFOR, por eso es que se nos exige que cumplamos lo más rápido posible. El manual puede ser descargado de plataforma, no se va a utilizar material a terceros en ninguna sesión, por el hecho de que estamos acá. No podemos utilizar material tercero porque se nos puede multar como inglés corporativo. En la plataforma Zoom, recuerden el botón silencio, el modo cámara, el chat y el breakout rooms, ¿verdad? Y el botón de ask for help, si tienen alguna duda. Muy bien, no sé si hasta acá hay alguna duda sobre algo, ¿no? ¿Estamos bien? No, estamos bien. Ok, excelente. Muy bien. Como nos vamos a ir conociendo mediante el camino, decirles pues que vamos a iniciar este nivel. Les pido pues de que podamos estar lo más tranquilos que se pueda. Vamos a llevar un programa donde podamos hablar parte inglés, parte español. Me gusta que ustedes participen, me gusta escucharlos. Sí, Mayra, dígame. Esta presentación y la anterior nos la va a enviar.
Sí, se las puedo enviar. Si usted, recuerden que también el video va a quedar en YouTube, porque nosotros subimos el video en YouTube. Si ustedes tienen alguna duda, pueden buscar el video en la página de YouTube y ahí les va a aparecer. Ok, ¿y si nos enviaría siempre la presentación también? Sí, se las podría enviar para que ustedes lo repasen. A YouTube, ajá, sí. Excelente. Gracias. Bueno, no sé, ¿alguien más tiene alguna duda? No. Ok, excelente. Vamos a empezar con este tema. Ya creo que todos ustedes se conocen, han estado anteriormente, pero me gustaría que hiciéramos una pequeña autopresentación, ¿verdad? Lo sencillo. My name is Jonathan Ríos. I will be your teacher in this course. I hope to reach the objective, which is to learn English, ¿ok? Ahora quisiera escuchar a cada uno de ustedes. En este caso vamos a empezar con Mayra Roxanne. Una basic presentation. You already know what is a basic presentation, right? Ya lo hicieron antes, ¿verdad? El nombre y alguna expectativa. Ok. Hello. My name is Mayra Hernández. I work in Almacenes Imán. Excellent. My expected that this course is learning English. Excellent. And only. Very nice, very nice. Excellent. Okay, Iris Elizabeth, let's see. Hello. Good night. Good evening. Good evening. My name is Iris de Flores. I work in the Audis company. Excellent. Okay, thank you. Let's see, Claudia Ivette. Hello. Hello, my name is Claudia Ivette Samayoa. Working as a teacher. I work in Fatima School. Very nice. Excellent. Welcome. Okay, Carlos Roberto. Good evening, I'm Carlos Garcia, and I want to learn English fast in this course. Nice to meet you all. Okay, thank you, welcome. Okay, let's see, Ana Fuentes. Bueno, Ana Fuentes creo que se acaba de incorporar, ¿verdad? Yes. Okay. Good evening, my name is Daisy Fuentes. I work at COSABI. Is it? Okay, very nice, thank you. Okay. Okay, let's see Irma. Good evening, my name is Irma. I am working in restaurant. Excellent. I am studying. Very nice. Very nice. Okay, Nimian Elizabeth. Hi, my name is Nimian. My expectation is studying. More soon. Very nice. Welcome. Excelente. Okay, Carolina Yamilet Hernandez. Hello. Good night, everyone. My name is Carolina Yamilet Hernandez. I work at the Dr. Castro Clinic. I am medical assistant. Very nice. Very nice. Welcome. Okay, let's see Nelson Iván Alfaro. Creo que tiene el micrófono apagado, Nelson. Hola. No me escucho.
Hoy sí, hoy sí. Hello, my name is Nelson Alfaro. I work in handworks. I want to learn English. Very nice. Excellent. Okay, let's see Iván Ernesto Elias. Okay, good evening. My name is Iván Elias. I work in company small. I am assistant. And study English. Very nice. Welcome. And let's see Karina Melissa Estrada. Hello. Nice to meet you. I am Karina Estrada. I am an accountant and I work at Bambang Factory. Very nice. Welcome. Okay, let's see Heriberto Alas. Hello, good evening. My name is Heriberto Alas. I work at Homework. Excellent. Very nice. Welcome. Okay. Let's see. Vamos a ver Jessica Rosemary. Hi, my name is Jessica Olmedo and I work in office Rosandrelli. Very nice. Very nice. Okay. Thank you. Let's see, Brenda Iris. Hi. Good night. Good night. My name is Brenda Escamilla. I work Audi company. Okay. Thank you. Very nice. Ahora, let's see, vamos a ver. Me queda Karina Melissa, ¿verdad? Ok. Ah, vamos a ver, Karina Melissa. Bueno. Sorry. Ok, don't right. worry. Ya me presenté. Ah, sí, se presentó usted, correcto, ¿verdad? Ana Marisol, I'm sorry. Ok, por estarles enviando el libro porque se los acabo de enviar acá en el chat por algunos que no lo han descargado. Ok. Hello, my name is Ana Marisol. I work in a hotel and I'm a receptionist and I would like to learn more English. Very nice, excellent. Only that. Ok. Ya todos pasaron, ¿verdad? Nadie se me quedó. Excelente, ok. Bueno, vamos a iniciar. Ya todos tienen el libro, se los envía acá por el chat por si los pueden descargar en su computadora o en el teléfono. Ok, les vamos a compartir en este momento. Vamos a empezar con el tema. Tenemos un tema que es muy fundamental para nosotros y que lo vamos a tener que utilizar todo el tiempo, ¿verdad? ¿Ustedes alguna vez han escuchado del Simple Present? Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Yes. Yes. Excellent. ¿Ustedes alguna vez han escuchado el simple present tense? ¿Lo han escuchado before? No? Ok. El simple present tense lo vamos a conocer esta noche. Y acá dice una pregunta. What is the simple present tense? Ok. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Qué les parece si Iván Ernesto Elías me ayuda a leer esta parte? Ok. What is the simple present? Very simple nice. Simple present is the tense used to talk about full time on activities that you frequently do.
Very nice. Thank you. Okay, this is a simple present is a tense used to talk about routines or activities that you frequently do. El presente simple es un tiempo utilizado para hablar sobre rutinas o actividades que frecuentemente realiza, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos rutinas diarias las cuales realizamos, como ir al trabajo, visitar la familia, hacer las tareas, hacer los oficios de la casa, ¿verdad? Son aspectos que hacemos diariamente, como al igual que cepillarnos, lavarnos las manos, comer, ¿verdad? Dormir. Entonces, el simple present nos sirve para que podamos hablar sobre lo que frecuentemente nosotros hacemos, ¿verdad? Y acá tenemos lo que es auxiliaries for simple present. Y tenemos dos auxiliares. El primero es do. Vamos a ver. Do. Repeat. Do. 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 Excellent. Este es un auxiliar for simple present. Es exclusivamente un auxiliar. Y luego tenemos el siguiente, que es does. Se escribe does, pero se pronuncia does. Repeat, does. 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 Yes. Como que si dijéramos does, ¿verdad? Pero con un poquito más de estilo, ¿verdad? Does. 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 Excellent. Ok, estos son los auxiliares que necesitamos para el simple present. Que no se les vaya a olvidar nunca estos dos auxiliares, ¿verdad? Que son los que vamos a utilizar cuando hagamos una pregunta, ¿verdad? Son los auxiliares que cuando hagamos también una oración negativa. Y son los que se utilizan exclusivamente como auxiliares en el simple present. Very nice. Ok. Luego, tenemos los subjects. Ustedes ya conocen los subjects, ¿verdad? You already know the subjects? ¿Ya saben cuáles son los subjects? Yes. Ok. Yes. Can you tell me? I do. Excellent. I. You. You. He. She. She. It. 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 We. We. They. And they. They. Very nice. Y vale recalcar que el you puede ser utilizado para tú o para ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso, si ustedes se fijan en inglés, si yo les digo, por ejemplo, do you have any question? Tienen una pregunta, yo no estoy preguntándole exclusivamente a un solo estudiante, sino en general al grupo. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Verdad? Entonces, yes. Este nos sirve para singular y nos sirve para plural, ¿verdad? Para tú y para ustedes. Excelente. Muy bien. También es importante que no se nos olvide que los sujetos pueden ser reemplazados por el nombre, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de las terceras personas, ¿cuáles son? He, she, it. He, she, and it. El he puede ser reemplazado, ¿verdad? Por el nombre de un varón. Por ejemplo, Carlos, ¿verdad? Si decimos Carlos, cuando decimos Carlos exclusivamente nos referimos a él, ¿verdad? Si decimos Lorena, nos referimos exclusivamente a she. Ella. She, ¿verdad? De ella. Excellent. Y el it, que es utilizado para una persona, animal o cosa, ¿verdad? Entonces puede ser reemplazado, ¿por qué? Por un objeto, por un animal, por ejemplo, un perro, un gato. Puede ser reemplazado por una mesa, puede ser reemplazado por un cuarto, ¿verdad? Y luego tenemos el we, que significa nosotros, ¿verdad? Y tenemos el they. ¿Quién me puede explicar la diferencia entre el we y el they? Los dos son plurales, pero ¿quién me puede explicar la diferencia? ¿Será que we, nosotros y they, ellos? Excelente. Entonces, si fuera reemplazado por el nombre o por nombres, porque ya son varios, ¿cuál sería la diferencia? ¿Alguien tiene la respuesta? Uno que nos incluimos
y el otro nos referimos a Luis, sería Carlos y María. Excelente, muy bien. Cuando decimos el we, tendría que ser, por ejemplo, Lorena, Pablo, Juan y yo. ¿Verdad? Tiene que ir el yo al final, y yo. ¿Verdad? Porque si solo dijera Juan, Pablo, Lorena, entonces sería... They. Serían ellos. Excelente. Que no se les olvide eso, ¿verdad? Ok. Y también recordemos que el it, dijimos que es para un objeto, ¿verdad? Pero si decimos dos mesas, ya no se vuelve tercera persona, ¿verdad? Sino que se vuelve plural. They. Plural. Ok, very nice. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ok, no. Si tienen dudas, ¿verdad? O si tienen algún punto de vista, recuerden siempre levantarme la manito para que podamos hacerlo más ordenado, ¿verdad? Excellent. Okay. Y luego tenemos en el simple present, nosotros necesitamos verbos. ¿Verdad? Ya acá nosotros necesitamos verbos. Y en este caso aquí les traigo algunos verbos que podemos utilizar. Por ejemplo, work. ¿Verdad? Repitamos, work. 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 Excellent. Que no se les olvide ese acento al final. Work. 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 Ex. Very nice. Work. Work. Ya sabemos qué significa work, ¿verdad? Trabajar. Excellent. And then we have send. Send. Repeat, send. 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 Yeah, send. Perfect. Send significa enviar, ¿verdad? Por ejemplo, when you send a message, when you send a letter, when you send an advice, everything, ¿verdad? Send, enviar, ¿verdad? Very nice. Send. Y luego tenemos el siguiente que es clean. 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 Clean, ¿verdad? Ya sabemos clean. Que clean significa limpiar. Limpiar, excelente, limpiar. Clean, ¿verdad? Clean the house, clean the kitchen, clean the office, ¿verdad? Clean. Y luego tenemos un siguiente que es write. Write. Right. Right. Perfect. Right. 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 Pónganle este sonido al final, miren. Right. 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 Excellent. Right. And then we have another part, which is check. 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 Very nice. Check. Check. Y ya sabemos que el check es, ¿verdad? Chequear, revisar, ¿verdad? Revisar. Ajá. Nosotros aquí en el país muchas veces decimos, me podía chequear la computadora, fíjese que tiene un problema, ¿verdad? Nosotros tomamos esta palabra ya natural, fíjese que quería que me chequeara el carro porque tengo un problema, ¿ya? El check ya lo tenemos agregado a nuestro diccionario en español, ¿verdad? Entonces, el check es, ¿verdad? Chequear, revisar. Y luego tenemos read. 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 Read es leer, ¿verdad? Leer. Yes. Read. Perfect. Y aquí podemos read a book, read a magazine, read my notebook, read the letter from my boyfriend or from my girlfriend, from my wife, from my husband, ¿verdad? Read everything. Y luego tenemos organize. 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 Organize.
Organize. Ok, y este organize nos sirve, ¿verdad? Para organize our activities. Organizar, ¿verdad? Organizar mis actividades. Organize my homeworks. Organizar mis tareas. Organize my workday activities. Para los trabajos, las actividades de trabajo del día, ¿verdad? Organize. Excelente. Y luego tenemos otro, ¿verdad? Que es prepare. 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 Very nice. Prepare. Si voy un poco rápido, me avisan, ¿verdad? Ok. Prepare. Cuando nosotros decimos prepare, nos referimos a preparar, ¿verdad? Prepare the luggage because I will have a trip. Preparar las maletas porque voy a tener un viaje. Prepare the food. Preparar la comida. Prepare my room. Preparar mi cuarto, ¿verdad? Para ordenarlo, ¿verdad? Prepare. Para eso es prepare. Ok, vamos a ver una vez más. Repitan después de mí. Work. 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 Send. 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 Clean. 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 Write. 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 Check. 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 Read. 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 Organize. 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 Excellent. Prepare. 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 Very nice. Prepare. Okay. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Okay. Oh. Ahora les he dado partes, ¿verdad? Ahora ustedes vamos a ver una parte más, ¿verdad? Esta parte de los verbos tienen que tener claro que como estamos hablando de tiempo presente, los verbos tienen que ir en presente. No pueden ir en pasado, ni pueden llevar algo más, sino exclusivamente el verbo en su base normal, ¿verdad? En su base form. Excellent. Ok. Y luego tenemos el complement. Repeat complement. 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 Ok. Then we have the complement. En este caso el complement es lo que nosotros le agregamos a una oración, ¿verdad? Como aquí nosotros vamos a ver simple present, necesitamos qué es lo que hacemos con ese verbo, ¿verdad? Y qué es la función que hace ese verbo. Por ejemplo, on weekdays. Repeat, on weekdays. On weekdays. On weekdays. On weekdays. Weekdays. Excellent. Weekdays significa día de semana, ¿verdad? Weekdays. On weekdays. On weekdays. Weekdays. Perfect. On weekdays. Eso nos sirve para lo que es cuando nosotros nos referimos a días de semana. Muy bien. Y luego tenemos emails. 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 Very nice. Y también emails, cuando decimos emails, nos referimos a los correos en sí, ¿verdad? A los que están llegando a nuestro correo, ¿verdad? A eso lo decimos cuando decimos emails. Ok. Y luego tenemos the office. The office. The office. The office. The office. The office. Yes, very nice. Y cuando decimos the office, nos referimos, ¿verdad? A la oficina. La oficina. The office. The office. Y luego tenemos lo que es acá, ¿verdad? A letter. A letter. A letter. A letter. A letter. Letter. Yes.
no letter, sino letter. A letter. Ajá, ¿verdad? Tenemos las T ahí, pero como que si fuera pronunciado con R también acá, letter. Letter. Very nice. Okay. Luego tenemos my email. My email. My email. My email. My email. Yes, my email. My email. Perfect. Y luego tenemos acá my day assignment. 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 Assignment, yes. Assignment. Huh? Very nice. Y luego tenemos my weekly schedule. My weekly schedule. My weekly schedule. My weekly. My weekly. My weekly schedule. My weekly schedule. No entiendo la palabra. Escuchen con atención. Schedule. 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 Yes. Schedule. Es como que si dijéramos, lo dijéramos así, miren, se lo voy a escribir acá. Les aparece, ¿verdad? Yes. Sí. A schedule. Yes. Repitan, schedule. 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 My weekly schedule. Schedule. Ajá. Schedule. Very nice. Esa es la pronunciación, ¿verdad? Esta es la pronunciación, no es la escritura. Solamente la pronunciación. Okay, very nice. Teacher, what do you mean my day assignment? My day assignment significa las asignaciones que tengo para este día, ¿verdad? Muchos trabajos, por ejemplo, algunos que cumplen ruta, ¿verdad? Un ejemplo. Y les dicen, ok, aquí están las asignaciones del día para cada uno de ustedes. Ustedes tienen que ir a revisar, ¿verdad? Si le toca quedarse en oficina o si le toca salir a supervisar. Entonces, assignment es la asignación, ¿verdad? El asignamiento. Por eso dice my day assignment. La asignación de mi día. Sí. Y cuando decimos my weekly schedule, nos referimos, schedule significa el horario, ¿verdad? ¿Verdad? Mi horario semanal. My weekly schedule. Okay, repeat. My weekly schedule. My weekly schedule. Ajá, muy bien. My weekly schedule. My weekly schedule. Muy bien, vamos a la última. Luego tenemos la siguiente, que es, ¿verdad? Ah, perdón. My things significan cosas, ¿verdad? Cosas. Serían mis cosas, ¿verdad? My things. Things. Okay. Okay, very nice. Vamos a ver. Vamos a repetir todos. On weekdays. On weekdays. Emails. Emails. The office. The office. A letter. My email. My day assignment. My weekly schedule. And my things. Very nice. Okay. Ahorita me van a entender por qué les entregué esto, porque ustedes ahorita van a estar como pensando,
nos ha entregado esto, lo otro y esto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con eso? Entonces, se los entrego así porque ahora vamos a pasar a lo que es cómo formar una oración, ¿verdad? Y aquí tenemos sentence structure. ¿Me puede ayudar Nelson a leer esta parte? Sentence structure, como pueda. Creo que tiene problemas con el micrófono. No le escuchamos. Okay. Okay, sentence structure, ¿verdad? Vamos a ver, Ana Marisol, ¿me puede ayudar? Sentence structure. Sentence structure. Aquí dice estructura, ¿verdad? De la oración. Estructura de la oración. ¿Verdad? Cuando nosotros decimos la estructura de la oración es cómo se forma una oración. ¿Verdad? Y para eso lo vamos a ver acá. Y dice, no sé si... vamos a ver, Brenda Iris Escamilla, ¿me puede ayudar a leer esto? Ok. We need 3 things to create a sentence with simple present. Very nice. Y dice, we need 3 things to create a sentence with simple present. Necesitamos 3 cosas, ¿verdad? Para poder crear una oración con el simple present. ¿Verdad? Esas 3 cosas son las que yo le he dado a ustedes allá. Como ahorita vamos a hacer una oración afirmativa, entonces vamos a ver qué es lo primero que va. Primero dice que necesitamos, ¿qué dice acá? Subject. Un subject. Okay, no se les olvide, subject. 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 Very nice. Okay, cuando decimos que necesitamos un subject, puede faltar algunas cosas, pero jamás puede faltar un sujeto en la oración, ¿verdad? Porque si no tenemos un sujeto en la oración, entonces la oración no tendría razón de ser hacia quién va. ¿Verdad? Porque podríamos tener el verbo y el complemento, pero no podríamos tener hacia quién va dirigido esa acción, ¿verdad? Entonces el subject siempre va a ir en una oración. ¿Y cuáles son los subjects? I do. Perfect. Eso se lo tienen que memorizar. Very nice. Tiene que ser el pan de cada día, ¿verdad? Para nosotros, porque es clave. Y luego, esa es la primera parte. Luego necesitamos una parte más. Y es verb in present. ¿Verdad? La segunda parte es el verb in present. Necesitamos el verbo en presente, ¿verdad? Entonces, primero el subject y luego el verb in present. Ok. Y como último o última situación que necesitamos para esto, necesitamos lo que es el complement. Complement, very nice, ¿verdad? El complement. Y entonces, ¿ya lo escribieron? Yes. Ok. Yes. Entonces, una oración, si utilizamos parte de ellos, nos quedaría, por ejemplo, miren, I work, I, ¿qué es I? Yo. Ajá. Subject. Ah, es el subject. Entonces, aquí tenemos el sujeto. El sujeto. Perfect. Y luego tenemos work. Verbo. Es el verbo, ¿verdad? Y aquí tenemos work. Entonces ya tenemos 2 partes de una oración, ¿verdad? Y vamos a la última. ¿Qué sería esta última? Complement. Ah, el complement. ¿Verdad? Porque yo puedo decir, yo trabajo, ¿verdad? Y se puede hacer entendible, pero si queremos dar una mayor información, sí, yo trabajo, pero ¿yo trabajo qué? Trabajo todos los días, trabajo en la mañana, trabajo en la tarde, pero aquí usted especifica con el complement. On Friday, ¿verdad? Y dice, yo trabajo
el viernes. Vamos a ver. I work on Friday. I work on Friday. Let's see. I work on Friday. Perfect. Vamos a ver. It is Elizabeth Salazar. I work on Friday. I work on Friday. Perfect. Ana Marisol. I work on Friday. Perfect. Carolina Yamilet. I work on Friday. Perfect. Iván Ernesto Elías. I work on Friday. 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 I work on Friday. Perfect. Mayra Roxana Hernández. I work on Friday. Very nice. Vamos a ver, Carlos Roberto. Hello, I work on Friday. Repeat. I work on Friday. I work on Friday. Very nice. Ana Fuentes, let's see. Repeat. I work on Friday. Very nice. Okay, Nimian Elizabeth. I work on Friday. Very nice. Claudia Yvette. I work on Friday. Excellent. Jessica Rosemary. I work on Friday. Very nice. Vamos a ver, Irma. I work on Friday. Very nice. Vamos a ver, Nelson Iván. I work on Friday. Very nice. Hoy sí le podemos escuchar. Perfect. Ángel Guardado. I work on Friday. Very nice. Karina Melissa. I work on Friday. Excellent. Heriberto Alas. I'm sorry, no lo escuché. Creo que tiene muteado el micrófono. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. ¿Quién se me ha quedado? Brenda, ¿verdad? Brenda Iris. I work on Friday. Very nice. ¿Alguno de los compañeros que no haya repetido? Luciana Renderos. I work on Friday. Very nice. Okay. Heriberto, creo que teníamos problemas con el audio. No le pudimos escuchar. No sé si ya. I work on Fridays. Okay. I work on Friday. Excelente. Hoy sí le escuché. Muy bien. Entonces, si ya ven con las partes que les he dado, se hace fácil lo que es formar una oración, ¿verdad? Entonces, porque ya tenemos, ya sabemos cuáles son los sujetos, luego sabemos cuál es el verbo o cuáles son algunos verbos que ustedes ya los tienen ahí. Y recordemos que eso es una parte de la infinidad de verbos que hay, ¿verdad? Todo dependiendo de lo que se quiera hablar y ahí tenemos el complemento. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está claro? Yes. Yes. ¿Como el chocolate, como el agua o como el café? Like water. Ok, like water. Very nice. Ok, excelente. Luego, vamos nosotros también ahorita a revisar en el libro, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una pequeña actividad acá. Y dice, aquí tenemos el libro. ¿Lo pueden ver, verdad? Yes. Unit 1, ok, vamos a ver quién me puede ayudar a leer. Veamos Irma, si me ayuda a leer esta primera parte. I wish be able to. Uh-huh. ¿Esto de acá? Describe en español, está. Describe, es que así se escribe. Describe, ok. Ajá.
beside regular activity in the workplace. Workplace. Muy bien. Dice. Okay. I will be able to describe regular activities in the workplace. Okay. Workplace significa lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, en esta unidad ustedes van a ser capaces de describir, describe regular activities in the workplace, ¿verdad? Let's start. Vamos a ver. What are the three first things you do on Mondays? Esta es la pregunta. What are the three first things you do on Mondays? ¿Cuáles son las primeras cosas que ustedes hacen un lunes? Vamos a ver, let's see. What are the first three things you do on Monday? Vamos a ver a Mayra Roxana. Yes, I read emails. Uh-huh. Excellent. Another example. Sí, son tres cosas, ¿verdad? Okay. I prepare my yo marco mi entrada. Schedule. Ah, okay, very nice. Perfect. Yes. I assignment to co-work. Co-workers, very nice. And another activities, but okay, y otras actividades. Excellent, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver acá si le preguntamos a Luisiana Renderos. What are the three first things you do on Mondays? ¿Cuáles son las primeras tres cosas que hace un lunes? Vamos a ver, Luisiana. Hello. I check my email. Very nice. I have to read. Bueno, no. No importa lo que se le venga a la mente, ¿verdad? Estoy pensando que you clean the office, limpia la oficina. No. Okay. Vamos a ver qué más. Algo sencillo, no es necesario que sea tan extenso, ¿verdad? O tan así grande, ¿verdad? Sino algo sencillo. I take a shower. Ah, very nice. I take a shower. Very nice. ¿Qué más? What else? Una cosa más. You drink coffee? And shake my email. Very nice. Check your email. Okay, perfect. Let's see, vamos a ver, Carlos Roberto. What are the three first things you do on Monday? ¿Cuáles son las primeras cosas que hace un lunes? Se escucha. Yes, sí, le escuchamos. First, I meet with my boss. Very nice, se reúne con el jefe, excellent. Meet with your boss. We check our schedule. Ah, very nice. Perfect. Maybe, I don't know, finally, we talk about the activities. Very nice. Y hablan sobre las actividades que van a realizar. Excellent. Very nice. You got the idea. That's the point. Okay, let's see Ana Fuentes. Okay. I check my email. Very nice. I clean my office. Uh-huh, very nice.
Very nice. Okay. Les voy a crear unos breakout room. Les va a llegar ahí un mensajito donde vamos a hacer parejas. ¿Verdad? Y ustedes se van a hacer esta pregunta. ¿Les parece? Ok. Cuando les dé la invitación, le dan a aceptar, ¿verdad? Ustedes aceptan y ahí automáticamente les va a llegar lo que es la invitación para unirse con alguien en parejas. Y ustedes van a poder practicar esto. Uno va a preguntar, luego va a responder las tres actividades y luego vamos a hacer cambio, ¿verdad? Take turns. ¿Ok? ¿Alguna duda? It's okay. Ok. Very nice. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Alguna duda hasta el momento para lo que es el tema de las simple present o todo está claro? ¿Me escuchan? Está claro. Está okay. Claro. Excelente, excelente. Claro. ¿Me confirma si les ha llegado el mensaje de los breakout rooms? No, teacher. No. No. Ok, ok. Ok, ahorita entonces, bueno. Vamos a seguir para mientras acá. Vamos a ver. Okay. En este momento le va a llegar. Me avisan si les está llegando. Ok, les ha llegado, ¿verdad? Check my email. Ok. Qué susto. I check my email. Okay. I check and send emails. Okay. I clear. At 5 o'clock. Se levanta a las 5 a.m., dijo. Mm-hmm.
Ah, okay. Hoy le pregunto yo. Ok, si quiere preguntar, esté ahí. Vamos a ver qué inventamos. What are the three first things you... Y la última era I make calls to patients. To patients. Oh, I can say. Yo escribir este. She. Yeah. She make there. She makes. She makes. Call. She makes call. Okay, to patients. She makes call to patients. Hello. Hola. Hi, teacher. ¿Está practicando? Ah, estamos creando las actividades. Ok. Básense en la pregunta del libro, ¿verdad? What are the three first things you do on Monday? Y luego se están contestando las actividades. Ok. Thank you. Excellent. Ok. I drive to my work. Manejo para mi trabajo. I drive and my work. My work. Uh-huh. To my work. Uh-huh. Diálogo. ¿Qué es eso? Escucho esa maquinita. Sí, que estamos en progreso. Ah, ok. Estamos haciendo bien, entonces. Y el teacher nos está vigilando. Ah, ok. Entonces, cuando lo hagamos, quizás vamos a decir, sí, es verdad. Porque sí. Acá yo le respondo, ay, verdad, yo, lo que yo hago. Pero con él... O digo Irma, su nombre, ¿verdad? Puede ser, Irma. Ajá. Sí. Ajá, correcto. Sí. Vaya, creo que ahorita podemos practicarlo una vez más para estar listas. Ajá. Le pregunto nuevamente, usted me responde. Ok, ¿cómo vamos con la práctica? Muy bien. Very good. Ok, when to listen. Ok, voy a preguntar. Iván, what are the three first things you do on Monday? Monday morning, in March, it's my work. Before on the computer, check me email. Star Mark. No le hagan caso a la maquinita, ¿verdad? Es porque como yo vengo a supervisar, por eso siempre reinicia la grabación.
Okay, continue. Okay, I start mark 7:30 a.m. I check my email. I send email. Okay. Ask me what about me. ¿Qué dijo? No le hagan caso a él. Recuérdense que siempre la clase va grabada, por eso automáticamente cuando me salgo de un breakout room a un breakout room diferente, vuelve a grabar. Por eso la maquinita dice recording in progress. Ay, no. Todos se han asustado por lo mismo. Ok, ¿quiere escucharles? Ok. Elisa pregúnteme y yo le respondo. Ok. Hello, Romery. What do you do in your work? Okay, I check the email, I check the new document, and I order the new documents. And you, Melissa? On Monday, I check my email, select the new products for the weekend, and check the inventory, and I check the new process for the new Do you? Sí, correcto. Ajá. El do, ¿verdad? La respuesta, ajá. Es how many. Sí, gracias. Tienes razón. Estamos bien, entonces. Nos vamos a salir. Un minuto nos quedaba, dice el video de la pantalla. Sí. Okay. Hoy sí, ya todos están, ¿verdad? Acá nuevamente. Excellent. Okay, ya ustedes tuvieron una experiencia de utilizando el simple present con lo que es el verbo simple present, ¿verdad? Utilizando verbos, utilizando los sujetos. En este caso, como era una conversación entre ustedes dos, el único sujeto que se utilizaba era el you, ¿verdad? What do you do? What are the first three things you do on Monday? Y luego la respuesta que era, ¿verdad? I. Ahí sí, cuando me preguntan you,
la respuesta siempre va a ser I, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Sure, ¿seguro? Que okay, si tiene alguna duda, no tengan temor en... No, yo en mi caso creo que algo bien importante que no lo sabía y lo hablábamos con Nelson, ajá, era el we, el they. Ajá. O sea, yo sabía que we era nosotros y they eran ellos, pero no sabíamos que al cambiarlo teníamos que incluirnos al final. Ajá. Ese era un buen... Eso sí. Fue bueno para... Correcto. El we siempre tiene que recordar que va cuantos sean, ¿verdad? Que sean más de dos personas y yo, ¿verdad? Ese es el we. Exacto. O incluso una persona más, ¿verdad? Y usted ya se convierten en we. Exacto. Ok. Este es un buen. Okay. Okay, excellent. Bien, vamos aquí a ver nuevamente lo que es el libro, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Yes. Yeah. Ok, entonces aquí tenemos a una pequeña conversación donde dice, what do you do every Monday morning? ¿Verdad? Dice, aquí está la pregunta, what do you do every Monday morning? Y luego aparece lo que es, ¿verdad? La answer, I check my email and I call the clients, ¿verdad? For the rest of the morning. What about you? Esta expresión, what about you, significa ¿y qué me puedes decir tú? ¿Verdad? ¿O qué haces tú? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí dice, yo chequeo el correo y le llamo a los clientes por el resto de la mañana, ¿verdad? Como son muchos, usted les marca unos por una hora, otros a otra hora. Y luego le pregunta, ¿y tú? Este es como cuando nosotros decimos, ¿y tú? ¿Verdad? Pero aquí le agregamos, what about you? Como quien dice, y en tu caso, ¿verdad? ¿Qué haces? Y luego dice, I have to read a weekly report and attend a meeting. Tengo que leer, un reporte semanal y atender algunas reuniones. I also have to organize meetings. Y yo también tengo que organizar reuniones every two Mondays, cada dos lunes, ¿verdad? Monday se escribe solamente, aquí les quiero mostrar algo. Monday, sin esta S, es lunes, ¿verdad? Cuando le agregamos sí, una S, se convierte en lunes, más de uno. ¿Verdad? Pueden ser 15, 20, 30, 40. La S a la par de un nombre la convierte en plural. ¿Verdad? Eso tenemos que recordar. Y luego eso, how often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Cuando decimos once, nos referimos una vez, ¿verdad? Y cuando decimos twice, dos veces, ¿verdad? Entonces no decimos one time or two times, no, sino que decimos once para una vez y twice para decir dos veces, ¿verdad? Aquí dice, mire. Sí, actualmente, yo normalmente lo hago. Actually no significa actualmente, sino normalmente, ¿verdad? Eso quiero que también lo entendamos. No es literalmente traducido decir, I do actually, lo hago actualmente. No, lo hago, ¿verdad? Yo normalmente no significa actually. I check it, miren, I check it. Cuando dice I check it, este it se refiere, ¿verdad? Al email, porque están hablando del email. Once or twice a day. Yo lo chequeo o lo reviso una o dos veces al día, ¿verdad? Great. Great significa fantastic, grandioso, ¿verdad? It is very important. Eso es muy importante. Ok. Entonces vamos a ver. Repitan después de mí. ¿O alguna pregunta está ahí? Yes, I can use frequency when I answer, I check it. Frequently? Oh, yeah. Cuando usted dice frequently, es que frecuentemente, ¿verdad? Ajá, tal vez no tiene que son dos veces o tres veces, pero sí lo chequea por más
de una o dos veces a la semana, o lo hace probablemente diariamente, ¿verdad? Entonces, cuando dice frequently es porque está constante. Okay. Podría ser in every moment. Perdón, ¿cómo dijo? Podría ser in every moment. Ajá, ajá. In every moment. También puede ser every moment. Okay. Puede ser también I check my emails. Por ejemplo, decir, ya voy a pasar la lista, Carlos Roberto. Ahorita voy a pasar en un momento. Cuando decimos, por ejemplo, on Mondays or Fridays, ¿verdad? Cuando los conectamos, los revisamos el lunes o el viernes, ¿verdad? Así, dependiendo cómo ustedes frecuentemente lo utilicen, así se va utilizando. ¿Alguna otra pregunta? Teacher. Yes. Difference in grace, fantastic or grace, difference. Okay, great or fantastic. Estos son adjetivos, ¿verdad? Donde nosotros demostramos la calidad, ¿verdad? Si decimos great, es grandioso, ¿verdad? Ese great se puede entender por grandioso, fantástico, excelente también. Ahora, perfect significa perfecto, ¿verdad? Con la única diferencia que great, por ejemplo, cuando ustedes le dicen, hey, miren, vamos a, por ejemplo, en inglés, ¿verdad? Vamos a ir a un partido. Okay, my friends, we're going to a soccer team game. Vamos a ir a un partido de fútbol, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, ah, great. Como que nosotros decimos, ah, calidad, va. Vamos pues, okay, great, let's go, ¿verdad? Okay, great. Let's go. Cuando nosotros decimos perfect, es cuando, por ejemplo, dicen, ah, ok, ustedes van a trabajar lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, ¿verdad? ¿Está todo claro? Oh, yes, perfect. Perfecto, ¿verdad? No sé si me explico ahí, hijo. ¿Estamos bien? Yes. Sí, sí. Ok, ¿alguna otra duda? No. Ok. Voy a pasar lista la segunda vez. No sé si tiene alguna pregunta acá antes. No. Ok. No. Los que no me mencionaron al inicio, lo voy a mencionar ahorita para ver si estamos, ¿verdad? Siempre por la asistencia, porque recuerden que la asistencia es fundamental. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ya no ven la pantalla, ¿verdad? No, ya no. Ok, no. Vamos a ver. Let's see, vamos a ver. Ángel Alexander Guardado. Present, teacher. Very nice. Brenda Iris Escamilla, ¿verdad? Sí, present. Ok, usted no estaba de ratito que la mencioné, pero después ya la vi conectada. Sí. Ok. Emerson Adalberto Guevara. Emerson Adalberto Guevara Ortez. No, ok. Gilda Xiomara Soriano López. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Ok, Heriberto está conectado. Creo que lo que tiene es problemas de audio. Con el micrófono, Heriberto, creo que tiene problemas. Se le escucha, ahorita le hace escuchar, pero bien suave. Ok, pero sí, allá, aquí está, ya lo vi. Gilda Xiomara Soriano López. Julio Carlos Martínez. Karina Melissa, ¿verdad? Yes, present. Ok. Juan Julio Carlos Martínez. Nelson Iván Alfaro. Ok, creo que Nelson sí está también. Creo que tiene problemas con audio, ¿verdad?
de ahí están eso. Sí. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. No. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana. Luisa Renderos Aguilar. Hello, Luisa. Luisa. Ok, no está. Ok, very nice. No me mencionó. Vaya, en este caso, como ustedes ya los tengo acá, por eso no les he mencionado, porque ya los tengo acá. Ah, ok. Ajá. Vaya, pero vamos a corroborar. Ana Daisy, ¿verdad? Ahí está. Yes. Ana Marisol. Present. Ángel Alexander. Brenda Iris. Carlos Roberto García. Carolina Yamilet. Present. Claudia Ivette Samayoa. Emerson Adalberto Guevara. No está. Gilda Xiomara Soriano López. No. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Ok, Heriberto. Hoy sí ya no está. Oh, sí, ahí está, Heriberto. Ok. Y luego tenemos Iris Elizabeth Salazar de Flores. Aquí estoy. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present. Iván Ernesto Elías. Present. Jessica Rosmery Olmeda Fuentes. Present. Julio Carlos Martínez. No, verdad. Me volvió a llamar, teacher, perdón. Sí, sí, es que la estamos corroborando por alguna falla, ¿verdad? Siempre díganme present para que así el sistema también lo. Karina Melisa. Ok, sorry, me había levantado. Oh, ok, no hay problema. Karina Melisa. Present, teacher. Nelson Iván. Present. Ok. Nimián Elizabeth León de Estrada. Present. Olga Marlene Ríos. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Luisa María Renderos Aguilar. Present. Ok, y Mayra Roxana Hernández Flores, ¿verdad? Present. Ok, very nice. Ok. Ajá. Vamos a tener nuevamente una parte de con los breakout rooms. Porque es bien importante que practiquemos la conversation, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos acá del libro. Se lo voy a compartir acá. Vamos a ver, ¿pueden ver, verdad? Yes. Ok, repitan después de mí. What do you do every morning? What do you do every Monday? What do you do every morning? Okay. What do you do every Monday morning? Every Monday morning. What do you do every Monday morning? What did you do every Monday morning? Excellent. What do you do every Monday morning? Excellent. I check my email. I check my email. And I call clients. And I call clients. Ok, la pronunciación de esta palabra no es call directamente, sino call. I call. Ni es call, ni es call. Pero no, I call como entre medio de las dos. I call clients. For the rest of the morning. What about you? Okay. I have to read a weekly report.
I have a weekly report. And attend a meeting. I also have to organize meetings. I also have to organize meetings. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre este de arriba y este de abajo? Meeting y meeting. Es plural. Es una plural. Son más de uno. Plural y singular. Ok, plural y singular. Y está la clave. Miren, acá esta es la S de meetings, que significa reuniones, ¿verdad? Y acá tenemos esta A, que la A en inglés significa un, ¿verdad? Y aquí dice... I read a weekly report and attend a meeting. Y atiendo una reunión. Y aquí dice, I also have to organize meetings. Organizar las reuniones. Ok, y nos damos cuenta que una sola letra puede cambiar, ¿verdad? La situación. Okay. Ok. I also have to organize meetings. I also have to organize meetings. Every 2 Mondays. Every two Mondays. How often do you check your email? How often do you check your email? Do you check it every day? Do you check it every day? Ah, este it, ¿se acuerdan que el it puede ser utilizado por un animal o por un objeto, verdad? Sí. En este caso, el it acá está reemplazando el email. Email. Porque dice, how often do you check your email? La pregunta, ¿verdad? Tú lo revisas, cuando dice aquí, tú lo revisas todos los días, ya no le vuelvo a poner, do you check your email every day? Porque como ya tienen una conversación previa de email, solo le ponen el it. Lo está reemplazando por it. Excelente, lo está reemplazando por it. Para ahorrarse, ¿verdad? Your email. Aquí solo ponen it y ya no escriben your email. Ok. Ok. Yes. Repeat. Yes. Yes. I do actually. I do actually. Okay, no se pronuncia actually completamente, sino actually. Actually. I check it once. Or twice. Great. It is very important. Very nice. Okay. ¿Alguna duda está ahí? No. Ok. Bien, entonces vamos a crear los breakout rooms. Vamos a practicar la conversación y luego vamos a contestar estas preguntas. Aquí me dice paperwork. Paperwork significa trabajo en pareja, ¿verdad? Pair. En parejas. Paperwork, trabajo en parejas. Discuss the answers to the question. Vamos a ver qué les parece si me ayuda Ana Marisol a leerme esta parte. Discuss the answer to the question below. Excellent. Dice, discutan las respuestas para las preguntas abajo, ¿verdad? Estas preguntas que son acorde a la conversación, dice. What activities do Mario and Sofía do on Mondays? Y aquí hay una cosa clave de lo que les expliqué. Mario and Sofía. Cuando decimos Mario and Sofía, ¿a qué subject nos referimos? They.
Day. Excellent, perfect. Nos referimos a day, ¿verdad? Porque ya son dos, pero no estamos nosotros. Ahora, hay una clave muy importante que les quiero explicar acá. Vamos a ver si está por acá. Porque es muy importante que nosotros lo sepamos. Ok. Pueden ver, ¿verdad? Yes. Que dice la parte para questions. To form a question, we just need to know this structure. Vamos a ver qué les parece si me ayuda Luisiana Renderos, me ayuda a leer esto. To form a question, we just need to know this structure. Very nice. Para formar una pregunta, nosotros tenemos que saber esta estructura, ¿verdad? Y así como le di la estructura para pregunta, hoy le voy a dar la estructura, para respuesta afirmativa, hoy le voy a dar la pregunta para la estructura para pregunta, perdón. Ok. Yeah. Primero necesitamos el auxiliary. ¿Cuáles son los auxiliary dijimos del simple present? Do and does. Do and does. Perfect. Y luego necesitamos subject, cualquier subject, ¿verdad? Puede ser I, you, he, she, it, or we, or they. Luego necesitamos verb. Verb y luego el complement. Pero hay algo bien fundamental que no se les debe olvidar. En el inglés, el question mark. Question mark, ¿verdad? Eso no se nos puede olvidar. Se escribe question mark. ¿Les aparece, verdad? Sí. Yes. Ok, question mark. Es el signo de pregunta, ¿verdad? Question mark. Ok, cuando decimos question mark, significa que acá nosotros no podemos hacer una pregunta escrita sin el signo de pregunta. Si yo en dado caso les hago una evaluación, o bueno, ustedes van a entrar a la plataforma y les toca hacer una evaluación y de repente les dicen, fórmeme esta pregunta. ¿Verdad? Viene usted, forma la pregunta con toda esta estructura correcta, pero no le pone el question mark, esa pregunta está mala. ¿Verdad? Porque necesitamos la question mark. Exacto. Ya me ha pasado a mí, como le puedo decir, en las tareas anteriores. Va a poner y poner y poner, y no me había fijado que no había puesto el símbolo. Ah, eso, eso. Es fundamental en el English. Y luego. Exacto. Y luego, ¿verdad? Que tenga lógica la pregunta en cuanto al verbo, el sujeto y el auxiliar. Muy bien. Luego dice, por ejemplo, ¿verdad? Do you write a letter? Repeat, do you write a letter? Do you write a letter? Do you write a letter? Okay. Do you write a letter? Okay. Si ustedes se fijan, miren, aquí tenemos, ¿qué es esto? Auxiliary. Auxiliary, perfect. ¿Y esto? Subject. Subject. You, right? Y luego subject. Tenemos verb. Right. Y luego complement. Complement. ¿Y qué más tenemos acá? Question mark. Question mark. Perfect. Ok, entonces, pero también debemos recordar algo. Ya les voy a poner un ejemplo acá. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes escuchen y me dicen cuál es la diferencia. Do you write a letter? I write a letter. ¿Qué diferencia escuchan? Una es pregunta y la otra es algo que uno hace. Ajá, correcto. Pero. ¿Y el auxiliar? Ah, excelente. Buen punto. Una es pregunta, otra respuesta es lo que hacemos, ¿verdad? Una afirmación. La otra es que el auxiliar, ¿verdad? El auxiliar en la oración afirmativa no se ocupa. ¿Verdad? Si ustedes se fijan acá, no se ocupa. Y solamente ocupamos, ¿qué es esto? Subject. Verb. Y el complement. Ajá. En una afirmativa, pero en una pregunta necesitamos, toda la vida necesitamos un auxiliary. Puede que usted ponga el question mark y todo esto demás, pero no pone el do, la auxiliary, entonces le va a salir mala también, ¿verdad?
Cochi. Ok. Muy bien. Okay. Entonces, ahora cuando es hablado, tenemos que notar la entonación. Uh-huh. En, nosotros en español tenemos la costumbre de que hacemos una pregunta y vas a ir al parque. Pero sin nada de acento de pregunta, ¿verdad? Vas a ir al parque. Entonces, en el inglés no. En el inglés es fundamental la entonación. Do you write a letter? Uh-huh. La entonación. Do you write a letter? Y luego la respuesta. I write a letter. ¿Verdad que cambia la entonación? Yes. Ok, entonces en eso también tienen que tener cuidado, ¿verdad? Do you write a letter? I write a letter. Vamos a ver. Hagamos la entonación de pregunta. Vamos a ver, hagámoslo. Uno, dos, tres. Do you write a letter? Do you write a letter? Excellent. Esa entonación que no se les olvide en una pregunta. Ahora vamos a ver la respuesta. One, two, and three. I write a letter. Ah, ok. Ahí ya no, ya no va. I write a letter. No. Do you write a letter? Y acá, I write a letter. Excellent. Ok, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Clear like chocolate, like horchata, or like water? Like water. Like water, very nice. Ok, vamos a ver entonces. Acá tenemos, muy bien. Ahora, aquí tenemos otra más. Oh, I'm sorry. Aquí tenemos otra más. ¿Qué es la diferencia que vemos acá? Hablamos de la tercera. El auxiliary. Como tercera persona. Cambia. Excelente, ¿verdad? Como es tercera persona, entonces acá el auxiliar es das. ¿Cómo le dije que repetía esto? Das. Ajá. Entonces, quiere decir que nosotros el do, ¿con qué subject lo ocuparíamos? Vamos a ver, díganmelo, para hacer pregunta. Con I. You. Ajá. It. We. They. They. ¿Solo con esos? Yes. Yes? Yes. Ok, perfect. Entonces, el do lo utilizaríamos solo con ese. Ahora, ¿con cuál utilizaríamos el does? She, it. He, she, it. And it. Very nice, ¿verdad? Does, he, she, and it. Así sería como... serían los auxiliares para hacer preguntas para cada una de ellas, ¿verdad? Ok, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? No. Ok. No. Very nice. Ok. Creo que no vamos a tener tiempo para los breakout rooms y lo vamos a dejar para la próxima clase. Quizás esta nos hemos extendido un poco por el hecho de que me interesa que ustedes sepan lo que es estas reglas, porque creo que se les hace mucho más fácil, ¿verdad? Yes. Teniendo ya ustedes esta estructura. Muy bien. Ahora, entonces, nosotros acá tenemos lo que es los verbos, ¿verdad? Les di complements. Ahora aquí tenemos la sentence structure, ¿verdad? Que ya ustedes la saben muy bien. El subject, el verb, el complement. Ahora vamos con el third person. Para las terceras personas, aquí dice... vamos a ver, Nelson Iván Alfaro, si me puede ayudar a leer esto. We already know that the third person subject are. Ok, dice, nosotros sabemos que las terceras personas son, y ahí aparece, ¿verdad? He, she, and it, ¿verdad? Ok, esas son las terceras personas. Ahora, hay una regla. Bueno, son cuatro reglas para las terceras personas. En este caso es para las oraciones afirmativas. Aquí dice, miren. Affirmative statement, ¿verdad? ¿Ustedes la vieron? Dice affirmative statement. Rules to use in affirmative sentences in simple present with third person. Estas reglas son exclusivamente para las terceras personas.
¿verdad? Y dice, add S for most verbs. Agrégale S a la mayoría de verbos. ¿Verdad? Ah, pero ¿cómo? ¿Verdad? Ah, en una oración afirmativa, por ejemplo. Si el verbo base es work, ¿verdad? Si el verbo base es work, cuando hagamos con third person, el verbo sería works. Works. Vamos a ver, repitamos. Work. 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 Works. Work. Work. Works. Work. 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 Works. Work. Works. Works. Perfect. Works. Y luego tenemos otro. Buy. 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 Repeat. Buy. 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 Y luego tenemos buys. 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 Ok, buy. O sea, comprar, ¿verdad? Ya sabemos comprar. Ok. Y luego tenemos el siguiente verbo. Ride. 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 Ya sabemos qué significa ride. Ride significa montar, ¿verdad? Nosotros cuando manejamos vehículos decimos drive, ¿verdad? Drive a car. Pero en este caso, cuando es una motocicleta, no decimos drive, decimos ride a motorcycle. Montar una moto, ¿verdad? Ride. Ride a motorcycle. Y si decimos montar un caballo, ride a horse, ¿verdad? Pero el tercera persona para esto es rides. 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 Perfect. Y luego tenemos el otro, return. Return. Repeat, return. 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 Ok, luego tenemos returns. Returns. Return. Yes. Return, returns. Return. Return, returns. Perfect. Siempre recuérdense que cuando utilicemos terceras personas, va a ser necesario para nosotros acentuar estos sonidos. Vamos a ver. Works. 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 Buys. Rides. 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 Returns. 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 Excellent. Okay, very nice. Okay, vamos a hacer la segunda regla. Y dice, ¿verdad? Number two. Add E, E, S. Miren bien, ya no solo es S, sino add ES. Agreguen ES for words that end in. Estas son las terminaciones a los verbos que se les va a agregar ES. CH, CH, S, SH, X, or Z. ¿Verdad? A los que terminen con ese tipo de finalizaciones, ya no solo es S la que se les agrega, sino que se les agrega ES. Es, estamos hablando en cuanto a verbos, ¿verdad? En cuanto a los verbos. Ok. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos watch. 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 Y ya como modificado para el third person, es watches. 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 Vamos a ver, repitamos. Watch. 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 Watches. Watch. Watches. Watches. Very nice. Pass. 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 Passes. Passes. Bien. Como termina en S, le agregamos S. Luego dice rush. 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 Entonces sería rushes. 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 Very nice. Y luego tenemos relax. 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 Relax.
Relaxes. Relaxes. Very nice, very nice. Okay. Y luego tenemos buzz. Buzz. Buzz, okay. Y le, aquí sería buses. Buses. Bus. Bus. Buses. Very nice. Yes? What does it mean rush? Rush es apresurar. Okay. ¿Ah? Por ejemplo, cuando, cuando de repente usted anda, en el, anda caminando en el mercado y se encuentra un amigo, ¿verdad? Y usted le dice, hey, where are you going? I want to talk to you, ¿verdad? Quiero hablar contigo, ¿verdad? Usted le dice, oh, I'm sorry, I'm in a rush. I'll call you later. Ah, lo siento, ando deprisa, ¿verdad? Le marco luego. Okay. Relax, así como nosotros decimos, me voy a echar un relax, decimos nosotros, ¿va? Y nos vamos a acostar o algo, ¿verdad? También ya hemos agarrado esta palabra. Y igual el watch. Voy a watchar una película, ¿verdad que nosotros decimos eso? Ah, voy a watchar una película aquí. ¿Verdad? Entonces ya también el watch lo hemos utilizado. Y el buzz es hacer un zumbido, ¿verdad? Significa hacer un zumbido. Buzz. Ok, muy bien. Vamos a dejar las otras dos reglas para la siguiente clase, porque este, es necesario, ¿verdad? Esto es importante. Hemos trabajado con el libro una parte, pero partiendo de estas reglas, de entregarle estas partes, se les va a hacer más fácil el proceso, ¿verdad? De aquí para allá, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta acá antes de empezar a tomar la asistencia nuevamente. No. Creo que lo único que es mantener presente cuáles son las terminaciones para poder agregar R. Correcto. Fíjense que lo que más ustedes se deben acostumbrar es, tal vez no directamente memorizárselo, sino que conscientemente el cuerpo y nuestra mente va adaptando el inglés poco a poco. Cuando acordamos nosotros ya no necesitamos decir, ah, no termina en CH, sino que TV watch, inmediatamente watch, ¿verdad? De tanto practicarlo, esto se le va quedando. Costumbre. Yes, muy bien. Entonces, las tres partes de una oración dijimos. Subject. Verb. Complement. Ajá. Ok. Y ahora, para la pregunta. For a question? Auxiliary. Verb. Ajá, no, verdad que no. Es auxiliary subject. Verb. Last complement. Ajá, y qué más? Ah, question mark. Question mark. Perfect, very nice, okay. Y en la third person, ¿verdad? Los auxiliares dijimos que lo ocupamos solamente por ahorita, ¿en qué? Los auxiliares. En la pregunta, ¿verdad? Solamente en la pregunta. En la respuesta o la oración afirmativa no llevamos auxiliar, ¿verdad? ¿Verdad? Pero en las terceras personas sí llevamos una regla para utilizar los verbos, ¿verdad? Que es esta que ustedes tienen ahí. Ok, me voy a salir porque necesito pasar la asistencia. Solo le voy a pedir a Carlos Roberto García que después de finalizada la clase todos se van a retirar, pero que se quede él conmigo porque necesito hablar con él, ¿verdad? Ok. Perfect. Vamos a ver la asistencia. ¿Me colaboran con el present, please? Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Here, teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Very nice. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Very nice. Emerson Adalberto Guevara Ortez. No, ¿verdad? Hilda Xiomara Soriano López. Heriberto Antonio Alan Benjíbar. Heriberto, pero Heriberto ahí está. ¿Está?
Problemas de audio. Sí, problemas de audio, yes. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Very nice. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present. Okay. Iván Ernesto Elías. Present. Very nice. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present, teacher. Very nice. Okay. Let's see. Julio Carlos Martínez. No está. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Okay. Julio Carlos Martínez. No. Nelson Iván Alfalo Flores. Present. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Olga Marlene Gómez Ríos. Vilma Beatriz Reyes Márquez. No. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Luisiana María Renteros Aguilar. Present. Ok, Mayra Roxana Hernández Flores. Ok, ok. Thank you for attending the class. Los vemos mañana. Les pido por favor que ingresemos a la página, ¿verdad? Para que podamos lo que es hacer nuestra tarea. Ahí está la tarea de este día. Ya automáticamente ustedes la van a tener en el sistema. Es fundamental que ustedes la terminen y que vayan a tiempo para que no se les acumule, porque si se les acumula después se les va a tomar más tiempo. En unos 5 minutos ustedes lo responden, porque no son muchas, sino es algo para que ustedes practiquen. Y siempre recordemos, la asistencia es importante para este programa y la puntualidad, ¿verdad? A las 8. Yo siempre por tarde voy a estar 5 a las 8. Y cualquier duda, pues no tenga ningún inconveniente. Y lo otro, agreguémonos todos al grupo de WhatsApp. Ahí tienen el link de invitación. Por cualquier cosa, por información, estamos al inmediato ahí. ¿Verdad? Ok, teacher. Ok, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Carlos Roberto me espera, ¿verdad? Sí. Teacher. Yes. Solo una consulta. Yo voy a consultar porque ahorita ya nadie me respondió, me imagino que por la hora, sobre el acceso a la plataforma, porque no pude. Ah, excelente, excelente. Y cualquier cosa también voy a ver si le ayudo yo también ahí. Sí, y otra cosa es que fíjese que yo los martes recibo clases de maestría, entonces deberíamos terminar a las 8, pero por toda la experiencia que he tenido, terminamos casi a las 8:30. Entonces yo voy a tratar de conectarme y estar pendiente con el celular, ¿verdad? No tendría video en ese momento. No hay problema, no hay problema. Por el tiempo es fundamental que se conecte para que no vaya a perder los minutos. Sí, de acuerdo. Bueno, okay. Gracias. Buenas noches. Good night. Good night. Okay, Carlos Roberto García. Yes, sir. Here we have 10 minutes. Tenemos 10 minutos para que usted me pueda decir si tiene alguna duda en algo o hay una parte que usted le gustaría que reforzáramos. En inglés corporativo, en SAFOR le asigna 10 minutos a cada uno de ustedes para poderle generar esa duda ya un poquito más directa, ¿verdad? Claro, bueno, dicho, la verdad es que quizás tengo preguntas de temas un poco más avanzados, pero por lo que entiendo, más bien quizás reforzar un poco en la parte de el uso de on e in, ¿verdad? Que excelente. De pronto siento que es algo confuso, no sé cuándo, siento como que existen ambigüedades en el sentido de poder usar dos palabras, decir dos cosas de la misma forma, no sé cómo explicarlo, es decir, okay, ocupar bueno. On o in y está bien, es lo que quiero decir. Ajá, entonces, cuando sé, no sé si existe algún truquito por ahí para estar totalmente seguro. Ok, el on recordemos que significa sobre, ¿verdad? Sobre. Ajá. Entonces,
pero muchas veces también puede significar algo parecido al in. Con la única diferencia que el in significa dentro de algo. Vaya, por ejemplo, yo le digo acá, I am on Alameda Street. ¿Verdad? Cuando yo uso I am on Alameda Street, significa que estoy en la calle Alameda, ¿verdad? Nosotros decimos estoy en la calle, pero en realidad la palabra es estoy sobre la Alameda, la calle Alameda, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, esto significa que vamos sobre la calle, on, ¿verdad? O, por ejemplo, decimos, the cell phone is on the box. Sobre. Ajá, significa que no está dentro de la caja, sino que está sobre la caja. Okay, very nice. Y aquí cuando utilizamos el in, ¿verdad? El in ya significa dentro, ¿verdad? Okay. Cuando decimos dentro, por ejemplo, la primera decía, I am on Alameda Street. Y luego digo, I am in the Pizza Hut. Un ejemplo, ¿no? Ok. Primero usted dice que está sobre Alameda Street. ¿Verdad? Va en camino, va en la calle. 15 minutos después le habla a alguien, hey, Carlos, where are you? Ah, I am in the Pizza Hut. Cuando usted dice I am in the Pizza Hut, significa que usted ya está dentro del restaurante. Sí, dentro. Sí. Ajá. I am in the Pizza Hut. ¿Verdad? Usted ya está dentro del restaurante. Okay. Y luego, si queremos hacer la diferencia, the cell phone is in the box, ya solo sería the cell phone is in the box. Cuando decimos in the box, sí, ya significa que está dentro. Ajá. No sé si algo ayuda o hay otra situación. Claro, claro. Respecto a esto, digamos que es un poco de situaciones físicas, ¿verdad? Y lo comprendo. Pero está también la duda sobre cuando ocupamos los días de la semana y cosas así. Ah, no, vaya, tengo un truquito. En este caso son prepositions of place, ¿verdad? Claro, del lugar. Ajá. En cambio, los otros ya, las de día de semana, ya son prepositions of time. ¿Vale? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a dar una fecha exacta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que utilizar uno, ¿verdad? Por ejemplo, I work on Monday. Sí, yo trabajo un Monday, trabajo el lunes, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué lunes? No. ¿Verdad? No, no, está claro que es un lunes, pero no sabemos ¿cuál? ¿Qué lunes? Ajá. I work in, ¿verdad? Monday 15th. ¿Verdad? Entonces, ahí ya tenemos lo que es, con más exactitud, y aquí por eso, esa es la diferencia. Ese es el truquito que busca. Ajá. Es decir, como pensar, cuando uno es más específico, debe ocupar in, ¿verdad? Y cuando ajá, es simplemente el día, pues, on. Ajá. Es más que todo asegurar para lo que es la situación de la ser exacto, ¿verdad? Con la situación. Ajá, ser exacto. Uh-huh. Okay. ¿Alguna otra? Quizás lo último, teacher, es lo de that, ¿verdad? Que aquí, pues, tenemos unos ejemplos de lo que vimos en el módulo anterior y ya es quizás todavía más específico. At night, at midnight, at noon. Uh-huh. Vaya, por ejemplo, nosotros siempre decimos, I work in the morning. Uh-huh.
I work in the afternoon. Pero en el inglés no podemos decir I work in the night, sino que decimos I work at night. ¿Verdad? Es el inglés, simplemente es así, ¿verdad? Solo digo yo English, ¿verdad? Debería ser in the night, ¿verdad? Pero como es English, la rule says at night, ¿ok? Es at night. Cuando decimos the time, ¿verdad? Pero si hablamos sobre place, cuando decimos at, es por ejemplo cuando usted, ¿dónde está lo en ese momento está ubicado? Por ejemplo, puede que esté en la universidad. I am at the... vamos a ver, Francisco Gavidia. Le voy a poner FG para no escribir mucho. Okay. University, ¿verdad? Ya usted sabe eso. Ok, I am at the Francisco Gavidia University. Significa que usted no está dentro de la universidad, sino que está en la dirección donde está la Francisco Gavidia. ¿Verdad? Por ejemplo, usted está perdido, necesita que alguien lo venga a recoger. Hey, Carlos, where are you? Ah, I am in the Francisco Gavidia. I am at the Francisco Gavidia University. I don't know something else, just this. Ok. Y le dice alguien, ok. I got you, ¿verdad? Ya lo agarré, ahí llego. ¿Verdad? Ya le dijo, sí, ya sé. Alguien que conozca rápido capta, ¿verdad? Está sobre la calle aquí y empieza, ¿verdad? Ya no entiendo. Ajá. Ok. No sé si hay otra duda. Solamente, Ticho, muchas gracias, de verdad. Ok, bueno, entonces nos vemos en lo que es la clase de mañana. Y bueno, primero Dios, que todo salga bien para mañana. Bueno, Ticho, buenas noches y muchas gracias. Hasta ok, good pronto. Night. See you tomorrow. Good night. See you.